Continuamos con el business plan o plan de negocio. A la izquierda tenemos un proceso más sencillo, más para beginners, y aquí a la derecha un poquito más complejo. Aquí, un poquito más complejo. Me habéis dicho que os resultaba bastante difícil y vamos a ir a por el sencillo. En el sencillo tenemos el resumen ejecutivo, que esto es igual en todos los business plans. Tenemos una descripción de la compañía, análisis de mercado, organización y gestión, productos y servicios, marketing y ventas, petición de fondos y apéndices. Vamos a comentar uno por uno para ver si nos resulta más familiar. El resumen ejecutivo, ¿qué puede ser? ¿A qué nos suena resumen ejecutivo? ¿Podría ser el diagrama este ejecutivo que hemos visto en muchos sitios de quién se encarga de qué, bajo qué persona dependen y todo esto? Vale, pues eso sería, ¿no?, el resumen ejecutivo. ¿Cómo se va a organizar la compañía? ¿Quién va a hacer cada cosa? ¿Quién es responsable de cada cosa? ¿Quién es el responsable de la compañía? Etcétera. Descripción de la compañía. Esto es más sencillo, ¿no? Descripción de la compañía, a qué se dedica la compañía, qué va a hacer, cómo es de grande, timeline, os recuerdo que son las fechas, etc. Análisis de mercado, esencial, el análisis de mercado. Tengo que saber cómo está el mercado para saber si mi negocio va a funcionar o no. Aquí iría incluido lo que veíamos el otro día de testar nuestro producto, testar nuestra compañía. Luego, organización y gestión. ¿Cómo está organizada la compañía y cómo se van a gestionar las cosas? Es decir, viene un cliente y pregunta, ¿quién se encarga de ese cliente? ¿Quién informa a ese cliente? Cuando se hace una petición, ¿a quién llega? ¿Quién realiza el producto o el servicio? ¿Y cómo se le ofrece al cliente? Productos y servicios. ¿Cuál es nuestro producto o nuestros servicios? ¿Qué ofrecemos? ¿A qué precio? ¿Lo podemos hacer mejor y más barato que el resto del mercado o no? ¿Tenemos un nicho de mercado? Marketing y ventas. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia en marketing y ventas? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quién la va a desarrollar? Para que todos podamos ir a una y todos vayamos en la misma línea, si no las empresas no funcionan. Las empresas son un grupo bien complementado. La petición de fondos. Os dije que el business plan se lleva al banco, a los inversores, y entonces tienes que saber cuánta petición de fondos, cuánto dinero necesitas, cuánto tienes que pedir, etcétera. Y apéndice, todos los apéndices que quieras adjuntar. Si tienes un local, pues ya el local. Si tienes una cartera de clientes o si ya llevas trabajado un año, pues podrías pasarle los resultados, el movimiento bancario, el cash flow, etcétera. En los apéndices se puede incluir un poquito de todo lo que queráis. Y ahora nos vamos un poquito al más complejo, que como veis, empieza igual. Empieza con el resumen ejecutivo. Aquí. Empieza con el resumen ejecutivo, la descripción del producto y el valor distintivo. El valor distintivo, acordaros que era cuando hablamos del análisis DAFO, las debilidades y fortalezas. ¿Qué valor distintivo tiene mi producto? ¿Soy la única que realiza este producto? ¿Soy la única que lo realiza a ese precio, ese servicio, ese producto? ¿Es único, es original, lo encargas tú, puede ser como tú quieras, personalizado, etcétera? Luego, tres, el mercado potencial, que recordemos que es el target, el público objetivo al que va dirigido el producto, es decir, nuestro cliente potencial. Cuatro, la competencia. Tenemos que analizar la competencia, ver qué hacen, qué les funciona y qué no, y qué puedo hacer yo mejor. Cinco, modelo de negocio y plan financiero. Es decir, cuál es mi modelo de negocio y cómo lo voy a financiar. Seis, equipo directivo y organización. Esto también lo hemos visto en el otro. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién es la directiva? Etcétera. Es decir, cómo está organizada la compañía. Estado de desarrollo y plan de implantación.
¿por qué parte voy? ¿Cómo voy a implantar este negocio? Y luego, ¿cómo lo voy a desarrollar? Alianzas estratégicas. ¿Qué alianzas estratégicas tengo? ¿Con qué puedo contar? Estrategia de marketing y ventas, eso también lo tenemos en el punto 6 anterior. Marketing y ventas, aquí. Y aquí la tenemos en el 9. Estrategia de marketing y ventas. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Y principales riesgos y estrategias de salida. ¿Qué riesgos tengo de que mi negocio no funcione? Y si no funciona, ¿cómo puedo ir vendiendo el producto? Estrategias de salida. Cojamos como ejemplo el resumen ejecutivo de Maribel. Tiene el CEO, que es la persona que sería el empresaria, en este caso Maribel. Atención al cliente, marketing y ventas estaría junto porque está empezando el negocio y se encargaría ella directamente al principio. Luego, producción del producto y/o servicio también se encargaría ella. Y servicio de postventa también se encargaría ella. Es decir, sería una persona la misma que realiza, que lleva los tres departamentos más el departamento CEO. ¿Qué os parece? ¿Qué mejoraréis aquí? ¿Va a poder una persona llevar esto cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tardar en tener que contratar gente y poder delegar? En el caso de Maribel, que hemos visto, bueno, aclaramos que el servicio postventa se encarga de resolver problemas una vez realizada la venta o el servicio. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en este organigrama? ¿Qué nos falta? Atendemos al cliente después de realizar la estrategia de marketing y ventas. Producimos o realizamos el servicio y tenemos servicio postventa. ¿Qué es lo que falta aquí? Bien, vamos con el segundo punto, descripción de la compañía. Debe incluir el tamaño, los departamentos, qué producto y o servicio realizo, el valor único de mi producto o servicio y luego valores añadidos. Por ejemplo, en el caso del maquillaje, que sea vegano, cruelty free, algo que haga más gente pero que sea un valor añadido a mi producto o servicio. Vamos a ir a un análisis de mercado muy básico, siguiendo el ejemplo de las babysitters del otro día. Sería quién lo realiza, quién está haciendo babysitting ahora mismo, que sería nuestra competencia. ¿Cómo lo realiza? Es decir, ¿qué ofrece, qué está ofreciendo, qué servicio está ofreciendo y dónde lo está ofreciendo? ¿Yendo ella a las casas y así los niños no tienen que moverse? ¿Llevándose los niños a su casa donde tiene todo, como si fuera una guardería? ¿El negocio funciona? ¿Sí o no? Esto, claro, tenemos que verlo también. Si funciona o no, y en el caso de no, ¿por qué? Y luego otro punto, ¿cómo puedo mejorar yo esto? ¿Cómo mi empresa o mi servicio va a mejorar esto? ¿Por precio? Bueno, faltaría un punto aquí abajo, que sería el precio. Aquí. El precio. ¿Qué precio tiene? Igual todo lo otro lo voy a hacer igual, pero voy a mejorar el precio o la relación calidad-precio.